buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Ubanel. El día de hoy vamos a tocar un tema que pareciera ser muy simple, que pareciera ser nada más la aplicación de un porcentaje y ya. Que incluso mucha gente me dice, pero ¿qué tocas de ese tema si el CFDI lo calcula? No, es un tema que tiene muchas complejidades y muchos datos. Vamos a platicar de retenciones del impuesto al valor agregado y sus consecuencias fiscales. Déjenme presentarles a mi invitado del día de hoy. Él es licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en derecho, Álvaro Martínez Rodríguez. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, un muy buen amigo y una persona a la que admiro mucho. Además, uno de los motivos de admiración es su juventud y que cuando era estudiante en esta facultad participó en los maratones de fiscal y fue, pues, ahora sí que orgullo de la UNAM. Hemos ganado casi siempre primer lugar, segundo lugar en los maratones de fiscal y tú fuiste uno de ellos, mi querido Álvaro. Bienvenido. Gracias, estimado maestro. Como siempre, es un gusto compartir este espacio con usted y pues yo honrado de esta invitación de venir a platicar. Siempre lo he dicho, uno nunca deja de aprender y siempre que vengo aquí al consultorio fiscal, la verdad que me siento que estoy haciendo mi examen profesional y aprendiendo cada día mucho más y pues con ese objetivo de tratar de compartirle a todos el auditorio pues todos estos temas que hemos visto en la práctica y que pues sabemos de teoría para platicar estos temas que son tan interesantes, maestros, y que yo creo que todo contribuyente debe de saber. Efectivamente. Y sí, nadie deja de aprender. El día, yo siempre le digo a mi familia y a mis alumnos que el día que yo deje de aprender algo es porque ese día me van a ver en una caja ya sin vida, porque pues siempre aprendo, siempre estoy aprendiendo algo. Y de los invitados también se aprende. Oye, Álvaro, entrando en materia, retenciones de IVA. Son muy sencillas, ¿no? Pues multiplico por el 4, por el 2 terceras partes o el 100% y ya. Eso pensaríamos, ¿no? Desde un punto de vista de cálculo aritmético, diríamos, pues solamente es multiplicar y retener. Pero tiene una complejidad, porque las leyes no son fáciles para empezar. Tienen un cierto tema de complejidad. ¿En qué sentido? En que ese texto jurídico que nosotros vemos en las leyes, y particularmente la ley del IVA, que es la materia que estamos viendo, nosotros cuando ya la empezamos a leer, hacemos este proceso de interpretarla. Y al momento de interpretarla nos vamos a dar cuenta que hay muchos supuestos que vamos a decir, oye, ¿y aquí qué es lo que tendríamos que hacer? Si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de la retención, pues solo el término, ¿no? ¿Qué significa retener? ¿O por qué la ley del IVA crea un término o esta palabrita de retener? Para ello yo creo que tendríamos que entender primero cómo opera el IVA, ¿no? El IVA, como sabemos, es un impuesto indirecto porque no afecta directamente al patrimonio, se traslada a los contribuyentes. Entonces, el que lo causa no es el mismo que el que lo paga, ¿no? Me gusta mucho una definición que dan, que hay uno que es el sujeto jurídico y otro es el sujeto económico. Es decir, ¿cómo es esto? Pues el sujeto jurídico es aquel que, por ejemplo, se ubica en los supuestos de enajenar bienes, prestar servicios, dar un otorgamiento del uso goce o en la importación, particularmente en las tres primeras, ¿no? Yo enajeno un bien a usted, maestro, ¿no? Entonces, yo ya me ubico en el supuesto, soy causante del pago del IVA o le presto un servicio. Le presto el servicio, causo el IVA, pero le tengo que trasladar a usted una cantidad equivalente del impuesto. Entonces, quien me va a acabar pagando, yo lo causo, pero usted me va a acabar pagando ese IVA porque yo se lo traslado, le traslado una cantidad equivalente del impuesto. No obstante de que, pues, en teoría se va a hacer eso y me va a pagar esa cantidad equivalente del impuesto, la misma ley me impone otra obligación. Oye, si es una prestación de servicios y yo soy una persona moral, aquí entra la figura de la retención. De ese traslado ahora, reténle. O sea, él te va a pagar, pero ahora tienes que se va a ver una retención de la persona que va a recibir el flujo. Quiere decir que yo ya no voy a recibir ese 16%. Voy a recibir una tercera parte, que es lo que... El 12, o nada. O nada, inclusivemente el nada. Entonces, la figura de la retención fue creada y estudiando un poquito a fondo este tema, porque nuestras autoridades fiscales se dieron cuenta de que había cierto tipo de sectores que eran difíciles de fiscalizar y de y que no estaban contribuyendo, ¿no? Entonces dijo, como este impuesto es indirecto, hay muchas personas que sí hacen el traslado, pero no lo pagan, o sea, y entonces se me ha complicado fiscalizarlo. Entonces, lo más fácil y lo más sencillo es
obligar a otras personas que sean las que tengan que retener esta cantidad y me lo acaben a mí enterando para que yo como autoridad fiscal me despreocupe y de cierta manera esté recuperando y esté haciendo líquida esta contribución. Entonces crearon esta figura de la retención que tuvo mucha fuerza desde el año de 1999. Nació desde la ley del IVA, pero desde 1999 particularmente vi que es cuando se empiezan a detonar y a ver qué sectores hacían falta de fiscalizar. Y a lo mejor vamos a entrar en materia y vamos a ver que va a haber sectores como pues honorarios profesionales, arrendamientos, personas que venden desperdicios, quienes se dedican... Comisionistas, los que otorgan servicios de flete, de transporte, de bienes. Entonces son ciertos sectores que la autoridad fiscal dijo, yo necesito recaudar, he visto que no lo han hecho, pues les voy a imponer la obligación a las personas que les paguen. Esas personas morales que les paguen. Y porque medularmente son las personas morales. ¿Y por qué se agarraron a las personas morales? Porque una de sus justificaciones fue que ellos gozaban de una mayor administración, tenían mayor capacidad. Digo, es algo que es muy cuestionable, ¿no? Decir, oye... Yo conozco personas físicas que tienen mayores administraciones que personas morales. No, y entonces esa fue la justificación. Dijeron, bueno, es que las personas morales son distintas a las personas físicas. Sí, ya lo sabemos. Pero eso no implica o quieras decir que una persona moral tiene mayor capacidad administrativa que una persona física con actividad empresarial. Hay personas físicas, como bien nos señala maestro, que pueden tener muchísima capacidad administrativa y que pues la ley no les impone la obligación de retener. Por ahí se aventaron el tema entonces de, oye, está siendo inequitativo. Y dijo, no, pues es que son dos figuras diferentes. Yo lo estoy justificando porque la persona moral tiene esta capacidad administrativa mayor que una persona física. Entonces, por ahí va la justificación. Y luego el otro tema importante que hay en la retención. A mí me obligas a retener y le quitas la obligación a la otra persona. Entonces yo ya me vuelvo el responsable de tener que pagar esa contribución. Fíjate que te iba a preguntar, mi querido Álvaro, ¿qué pasa si yo digo, pues no retengo? A ver, déjame poner números. Tú eres persona moral, yo soy persona física, te emito un CFDI, ahorita no hablemos del concepto, pero sí tiene retención. Ok. 10 mil pesos más 1,600 de IVA, para hacer números prácticos, rapiditos. Entonces, tú me pagas los 11,600. Porque dices, ¿qué me puede pasar si no retengo? Sí, no, te vuelves. La persona que está obligada a retener es, primero, responsable solidario en términos del artículo 26 del código. ¿Qué quiere decir esto? Eres tú, ya cuando tienes la obligación de retener, ya la otra persona que te traslada el IVA, ya no está obligada. Él ya, dice, la misma. Por esa parte, la misma ley del IVA te dice, las personas que retienen se vuelven ya. Son las que sustituyen. Entonces, la figura de la retención se vuelve en una figura sustituta. Entonces, tú ya debiste de haberle retenido ese IVA y después enterarlo al fisco. Si no lo retienes, tú ya eres el obligado. La ley no dice, oye, pues se te olvidó, ve y cóbraselo después. Oye, fíjate que ya me di cuenta que checando el artículo 1A de la ley del IVA, advertí que te tuve que haber retenido las 2/3 partes porque era un servicio y no lo hice. La autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Yo, cuando ya verifique y revise esa operación, voy a darme cuenta que tú debiste de haberle retenido las 2/3 partes. ¿No lo hiciste? No te preocupes, me lo tienes que pagar. Oye, pero es que... ¿Es impuesto de él? No, la misma ley ya te dijo que sustituyes al obligado. Entonces tú ya te vuelves en un obligado, en ese responsable solidario, y tú ya le quitas esa obligación de pago a él. Así opera esta figura de la retención. Y muchos empezarán a decir, oye, pero... ¿Por qué me cambias o por qué me vuelves a mí ahora en el obligado? ¿Y por qué me pones ese trabajo como de recaudador que es parte de la autoridad, ¿no? Y aparte no tengo una remuneración, porque eso es lo preocupante. Si no retengo, me vas a multar y me vas a obligar a pagar la retención. Pero si yo me dedico a retener y a enterar, ya vamos a ver que nos permiten el acreditamiento. Pero ¿a poco el Estado nos paga algo por andar haciendo como que ese trabajo, esa labor? No. Y lo que nuestros tribunales han dicho, bueno, ese tema viene vinculado desde tu obligación del 31 fracción cuarta. La Suprema Corte dijo, pues forma parte de tu obligación de contribuir al gasto público. Entonces, y no te voy a pagar por el servicio. No te voy a pagar por el servicio porque forma parte de tu obligación. Bueno, entonces es peligroso que una persona moral, particularmente que son las que, como comentamos desde un inicio, son las que medularmente se encuentran obligados con la retención, no esté al pendiente de qué supuestos lo obligan a retener, porque si no efectúa la retención debiendo estar obligado a ella, el fisco mexicano no se lo va a perdonar
y le va a obligar a que tenga que pagar eso. Oye, Álvaro, pero a ver, mira, yo estuve revisando la ley del impuesto sobre la renta del año 2019. Ya sé lo que me vas a decir, pero... Y el artículo 27, en su fracción quinta, primer párrafo, de la ley del impuesto a la renta del 2019, decía que una erogación no será deducible cuando la ley del impuesto sobre la renta me obligue a retener este impuesto, es decir, impuesto sobre la renta. Okay. Por lo tanto, pues yo retengo el impuesto a la renta porque si no se me hace no deducible. Correcto. ¿Sí? Pero no dice que la ley que si no retengo IVA se haga no deducible. Sí, vemos un tema también con el, podríamos meterlo en el acreditamiento, ¿no? Para que un IVA proceda acreditable, tiene que ser deducible para efectos de la ley del ISR. Entonces, si no se vuelve deducible para la ley del ISR, tampoco te permitirían el acreditamiento para la ley del IVA. Que ¡híjole! Son dos leyes que vemos como separadas y diferentes, dirán, pues nada tienen que ver, ¿no? A veces la misma ley del IVA te remite a que cumplas con ciertas obligaciones de la ley del ISR para que tengas efectos favorables hacia el impuesto. Fíjate qué es lo que yo les digo a mis alumnos. A ver, el IVA es, imagínate que el IVA eres tú y tú no sabes nada de renta. Y renta soy yo y no sé nada de IVA. Y además tú y yo ni nos hablamos. Nos caemos mal. Nos caemos mal y ni nos hablamos. Nos vemos y como si no nos conociéramos. ¿Pasa algo? No, pero espérame. Pero tú dijiste en tu ley que para que fuera acreditable tenías que cumplir lo que yo digo en el 27. Correcto. Entonces, si no retengo, tengo problemas. Y problemas en otra ley que pareciera independiente, pero que de cierta manera la ley lo que te obliga es a amarrar y a cumplir ciertas condiciones para que procedan ciertos beneficios que trae la misma ley, que en este caso es el acreditamiento, ¿no? Así es, pero si volteas a ver la ley del impuesto a la renta, el artículo 27, fracción quinta, primer párrafo del 2020 para acá, le hicieron un pequeño cambio. La modificaron. Y me dijeron que si alguna ley, la que sea, me obliga a retener, imagínate que el IEPS me obligara a retener, o el ISAN, o la tenencia, no sé, la que fuera. Si alguna ley me obliga a retener y no retengo, no es deducible. Correcto. Digo, que es un efecto, muchos lo podrán cuestionar, pero pues la disposición fiscal te obliga a tener ciertos requisitos. Y lejos también a lo mejor de la deducibilidad, ahorita que hablamos en el tema de una de las consecuencias de no retener, que ya vimos, eres responsable solidario, yo creo que también lo más peligroso y por lo que en la ley del IVA, lo primero que siempre ves cuando estás determinando tus impuestos y dices, ¿qué es lo que se debe, aunque no tengamos flujo y que tenemos que pagar? Los retenidos. Entre esos, el IVA retenido. Porque de entrada el IVA retenido siempre se tiene que pagar en efectivo. Entendiéndose esto, pues en moneda de curso legal, sea transferencia electrónica, no se permite la compensación ni ninguna otra forma de pago. Si no hacemos eso, nos metemos en un problema de defraudación fiscal. Ya estaríamos cometiendo un delito, que creo que esa es la consecuencia más grave, ¿no? Porque podemos decir, vamos a hacer kamikazes, a lo mejor no se dan cuenta de la deducción del impuesto sobre la renta, deducimos el gasto, la inversión, el costo, lo que sea, pero no entero la retención. Y la autoridad se da cuenta, es decir, esto es defraudación fiscal. Y tiene cierta lógica, ¿no? Porque tú te estás quedando con un dinero que no es tuyo. Entonces, cuando el empresario cree que el IVA siempre es suyo, ese es el primer grave error. El segundo error más grave es pensar que lo que tú retienes del IVA es tuyo. Eso es dinero de alguien más que a ti. Ya la autoridad te dio un pequeño poder de reténlo. No te estoy obligando a que tú te vuelvas la persona que impone o determina una contribución. No, simplemente yo ya determiné cómo se determina la contribución. En este caso, el IVA, lo que te estoy dando es una facultad de quitar ese dinero y después me lo tienes que enterar. Si no me lo enteras, te estás quedando con dinero, ¿no? Y eso lo equipararíamos como un robo, ¿no? O sea, oye, ese dinero era de alguien más que ya pertenece al Estado y no lo estás entregando. Entonces, cuando se deban impuestos, lo primero, y no hay flujo, lo primero que hay que pagar son los impuestos retenidos. En este caso, digo que me acuerde de la Biblia. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al fisco lo que es del fisco. Agreguemos ese otro párrafo porque... Al SAT lo que es del SAT. Y al SAT lo que es del Satanás, diría por ahí. Del Satanás, así es, del satánico. Ok,
Pero fíjate que esto se me empieza a caer el 20 y ahora sí le estoy entendiendo a las retenciones y parece ser que no es tan fácil. No, no es nada fácil. Entonces, si yo no retengo el IVA, mi erogación no es deducible. Correcto. Ok. Tú eres persona moral y yo soy persona física. Uh-huh. Y yo te doy un CFDI por un servicio que yo te proporcioné. Y me dices, oye, Salvador, por este servicio te tengo que retener. Si quieres, ahorita platicamos qué servicios, la diferencia entre actividad empresarial. Y servicios personales. Sí. Y tú me dices, oye, yo te tengo que retener el 10% de ISR y las dos terceras partes de IVA. Y yo te digo, no estoy de acuerdo. Y no te pongo las retenciones en el CFDI, pero tú sabes que lo tienes que hacer, que es tu responsabilidad. ¿El que no venga las retenciones en el CFDI te exime de la obligación de retener? No te exime de ninguna manera. Tú, podríamos decir que tú eres el dueño del balón, tú eres el dueño del yo, soy el dueño de la transferencia que te voy a realizar. Si el número sin la retención era que te diera 120 mil pesos, ¿no? Y suponiendo que... Los 11.600, que es más fácil, ¿no? Te retengo y te quito esa parte. El neto que yo tenga que dar sin la retención, yo decido pagarte eso y te digo, ¿por qué me pagaste menos? Pues porque te quité el impuesto retenido, aquí lo tengo y lo voy a enterar al fisco. Oye, pero yo no te lo puse en el CFDI. Oye, ese ya no es mi problema. Tú tienes la obligación de expedir un comprobante y al que van a venir a multar es a ti por no estar expidiendo de forma correcta y adecuada los CFDIs. Yo voy a tratar de documentar y de decir, no fue mi culpa, yo no estoy obligado a lo imposible. Si la persona física no me quiere expedir el comprobante, muchos lo que hacen es, pues no te pago, no te voy a pagar hasta que yo reciba un CFDI que cumpla con estas características y que los dos advirtamos que nos ubicamos en el supuesto de la retención. Entonces, mientras no me des, no. Había un amigo que decía, es que yo tengo un principio máximo de derecho. ¿Cuál es? El que paga manda. Ah, ¿por qué? Porque yo no le voy a pagar hasta en tanto me expida el CFDI. Y a veces el error de muchas empresas es que ya recibieron los comprobantes, hacen el pago y nunca revisaron que tenían que hacer esa retención. Porque, repito, eso no te exime ni te libera. Ninguna parte de la ley del IVA dice que si el prestador de servicios o el que te da el uso o goce temporal de bienes no expide un comprobante en el que desglose la retención, ya te libera de la obligación. Estás obligado. Ay, Dios. Entonces, a ver... Entonces voy a poner las cifras más o menos fáciles porque se van a complicar. Okay. 10 mil pesos más 1.600 de IVA. Yo te expedí la factura por 11.600. Correcto. Tu análisis te lleva a decir yo tengo que retener 10% de ISR y dos terceras partes de IVA. Y entonces tú dices 11.600 menos 1.000, 9.600. Menos 1.067 para redondearlo. Estamos hablando de 8.533. Si me pagas 8.533, tú vas a enterar las diferencias. Claro, claro. ¿No tendrás problemas de deducción? Sí, tienes un serio problema porque el comprobante no se encuentra en los impuestos retenidos. Aunque, no está en el comprobante, aunque en la realidad tú efectuaste y pagaste la retención. Tendríamos que irnos más allá del fondo sobre la forma. Diría, perdóname, pero yo no tengo el poder de expedir... No puedo ponerte una pistola y decir... Ponle ahí la retención. Sí puedo demostrar que dentro del comprobante, si advertimos la cantidad, cuánto era lo que tenía que pagar y cuánto queda una vez efectuada la retención, puedo demostrar que claramente mi obligación era retener y enterar y lo estoy cumpliendo. Pero si nos encontramos a alguien muy, muy letrista en materia de CFDIs, va a decir que faltó uno de los 1,000 requisitos, pero el fondo está cubierto. Pero ese requisito no es tan un requisito porque hay una regla en la miscelánea que me dice que lo que va a pasar es que esa persona no se va a poder acreditar los impuestos. Y que yo puedo expedir una constancia. O sea, lo que hizo el CFDI al tener las retenciones fue liberarte a ti de expedir la constancia. O podría expedir la constancia en una de esas. Porque justo con el tema del comprobante fiscal digital, aparte de que la autoridad ya tiene en tiempo real y conoce este tipo de transacciones y las puede ver, lo que logró fue simplificar esta carga administrativa. Porque una de las obligaciones que tenemos como retenedores es expedir este tipo de constancias en las que tú hagas constar que efectuaste esa retención para que puedas soportar este tema, ¿no? El tema feo de todo esto es que pues la autoridad fiscal con sus medios de fiscalización se está yendo mucho a lo que dicen los comprobantes y pierden a lo mejor de vista estos puntos, ¿no? No se dan cuenta que aparte
existe en la ley del IVA esta serie de supuestos que te pueden ayudar. Y siempre se han ido a... El comprobante lo han convertido en la base medular de la fiscalización. Y han llevado de tal forma que todos debemos de cumplir de al pie de la letra, porque pues para ellos es más fácil fiscalizarnos así. Ok, y fíjate que tocaste un tema muy importante para lo que es las retenciones del IVA. Yo te expido el comprobante, pero te lo expedí el día del niño. ¿Sí? Y tú, pues el día del niño, no estabas en tu oficina. Correcto. Y te pago, y tú me pagas, perdón, el CFDI el 10 de mayo, el Día de las Madres. ¿Cuándo tienes que enterar tú las retenciones, mi querido Álvaro? Cuando yo te expedí, en la fecha en la que yo te expedí el comprobante o en la fecha en que tú me pagaste. En la fecha del pago, porque el supuesto es cuando ya se encuentra liquidada la operación, cuando está efectivamente pagada la operación. El problema de esto es que si yo en el CFDI, ahí me pusieron, que usted me expidió, me puso la palabrita PUE, que ya sabe que le va a pagar con transferencia electrónica de fondos, lo que el fisco va a tener es un comprobante que dice, oye, espérame, aquí dice que está pagado el 30 de abril. Álvaro Martínez de Asociados SC dice que pagó el 30 de abril. Y volteo y la retención me la debiste haber enterado a más tardar el 17 de mayo y es día que no me has pagado. Yo tendré que demostrar ahora con mi contabilidad, decir, oye, ese comprobante se emitió de forma correcta porque el pago que salió de mi institución financiera, del banco, salió el 10 de mayo, hecho en el o momento en el que yo me vi con el supuesto de retener y posteriormente enterarte de la retención el día 17 de junio. Entonces, mi contabilidad tendría que tener todos estos elementos para demostrar y lo más fácil sería decirle, oye, corrígeme el comprobante, hazme una cancelación por sustitución, quítale que fue PUE, ponle que fue PPD y emíteme el recibo electrónico de pago donde me coloques que te pagué el 10 de mayo, porque si no, me vas a meter en un problema y es algo que todos los contribuyentes están viviendo el día de hoy. La autoridad está haciendo cortes con este supuesto. Todos los FDIs que digan PUE, que tengan retenciones, suma todas esas retenciones y se voltea a ver contra sus declaraciones. Fíjate que conozco contadores que dicen, pues todo lo recibí, pues págalo. Pero no. No. ¿Por qué lo voy a pagar si yo no le he pagado a la persona? A lo mejor termino ni siquiera pagándole. Correcto. Terminaba ni siquiera pagando. Nunca, en el año nunca le pagaste nada. ¿Por qué? Pues porque su servicio no fue de calidad. Pero como me expidió el PUE, agarró el contador y se le hizo fácil. Pues ya lo declaro. No va por ahí. Sí, y el CFDI es una presunción de que está pagado, más no significa que eso sea la realidad. Nosotros tenemos que meter otros elementos de prueba para decir, la ley del IVA es clara y dice que cuando se pague, nunca dice que cuando el comprobante diga, pues, entonces no nos ubicamos en ese supuesto. Que por temas de fiscalización se esté llevando a cabo y van a ver que en las cartas e invitaciones es algo súper común, eso es otro problema. Pero se lo aclara la autoridad dice, está bien, no pasa nada. Correcto. Pero pues como el contador quiere evitarse ante el cliente que le llegue una carta de invitación. Paga todo lo que diga, pues ya quiero dormir tranquilo. Totalmente, total es tu dinero. Vas a pagar a lo mejor de más. Tú vas a pagar de más y después le dices, oye, ¿por qué pagué esta retención si no la tenía que haber pagado? ¿Y me la devuelven? ¿O la puedo acreditar una retención de IVA que ya pagué? Sí, bueno, dentro del artículo 5 te permiten para que proceda el acreditamiento es que las retenciones se encuentren pagadas. Entonces, pero esa retención nunca la efectué. Entonces el tema, si te revisan más a fondo, van a decir, oye, esto no tuvo que haber sido así, ¿no? Aunque las autoridades han, y suelto este comentario con la última, una jurisprudencia de la ahorita segunda sala. Ahorita quiero platicar de esa jurisprudencia. Que se está yendo mucho al flujo y casi cuando ve recibí el dinero, es de retenciones, te lo toman como acreditable. Pero si revisaran bien lo que corresponde, dirían, oye, espérame, es que esto nunca se debió de haber efectuado, pues porque no nunca se efectuó el pago, ¿no? Entonces ese IVA no se puede acreditar. Correcto. ¿Cómo acreditas un IVA que nunca? No, pero se van mucho con el flujo, ¿no? Y eso pareciera que eso es lo que quieren cuando vemos este tipo de resoluciones, que esta jurisprudencia está muy interesante. Esa jurisprudencia está interesante, así es. Pero eso empieza a complicar un poquito más las cosas y va un poquito, yo creo, con todo respeto a la corte, finalmente ellos son abogados, yo no soy abogado, tú eres maestro en derecho, yo creo que es una interpretación un poco sesgada hacia la recaudación. Sí. Ese es mi punto personal, o sea, es mi opinión. Se vale tener opiniones distintas, ¿no? Yo cada quien puede opinar de manera diferente.
Y para mí esa es una opinión muy letrista, muy literal, en donde la corte se fue al texto de ley. Vale la pena hacer un par de comentarios sobre ese tema, en donde lo que quisieron de cierta manera justificar fue, es que en la ley del IVA dice que el IVA se encuentra efectivamente pagado, y para mí la compensación no significa que esté pagado, porque entiendo que el término pagado es con cualquier... Que salió el dinero. Y sí, si hacemos una interpretación literal, podemos llegar a esa conclusión, pero eso no significa que eso es lo que tenga que ser. Así es, híjole, esto empieza a complicarse, pero quiero tocar, tengo poquito tiempo antes de irme una pausa, pero quisiera yo ir planteándote una pregunta que okay. A lo mejor vamos a tener que analizar después de... mucha gente me dice, es que estoy dado de alta por actividad empresarial, ¿sí? Pero lo que te presto es un servicio. Y como estoy en actividad empresarial, no me tienes que retener. Oye, pero lo que me estás haciendo es un servicio de una consulta que te hice. O es un servicio de limpieza. Es un servicio, no sé, procede o no procede la retención. Porque por ahí hay algo ahí en la fracción primera y segunda del artículo 100 de renta, que dentro de 8 días profundizarán, pero que tenemos que tocar. Por ahí hay algo en el 16 de Código Fiscal de la Federación. Correcto. En el 1A, su redacción, el 14 de la ley del IVA en su último párrafo, y si me apresuras, el 75 del Código de Comercio. Correcto. ¿Sí? Al hacer esta conjunción, mucha gente no lo entiende. Y te dices que no me tienes que retener y no te emite el CFDI con las retenciones. Ya me dijiste, retenle de todas maneras, ¿no? Correcto. Entonces, yo quisiera, me queda un minuto, si quieres empezar a platicarnos algo de esto, pero tienes un minuto. Sí, bueno, rápidamente, el 1A nos va a obligar a retener, y creo que el término es servicios personales independientes, y hay que quedarnos con esa idea. ¿Qué se entiende por un servicio personal independiente? Déjame hacerte una pausa. El 1 dice servicios independientes, prestación claro. De servicios independientes. Dentro del objeto del impuesto al valor agregado, enajenación, prestación de servicios independientes. Tú me le agregas una palabrita. Personal. El 1A dice prestación de servicios personales independientes. Ok. Ahora, este término de servicios personales independientes que vemos en la ley del IVA, digamos, son dos conceptos totalmente diferentes. Sí, sí, hay dos conceptos diferentes. La misma ley del IVA nos va a decir que los servicios personales independientes son aquellos que no tienen la característica de actividad empresarial. Y ahí vuelve a tomar mucha fuerza el artículo 16 del código, que ahí nos trata de decir cuáles son las actividades empresariales. Entonces, si este servicio no tiene la característica de una actividad empresarial, no va a haber retención. Pero creo que eso tendremos que abundar un poquitito para explicar esta diferencia. Y quisiera tocar algo del artículo 100 de renta por ahí okay. También. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Perfecto. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Fernando Fuentes, excelente invitado y gran amigo. Saludos, maestro Álvaro, de parte del maestro Fernando Fuentes. Un saludo a Fer, qué gusto saludarlo. Le mando un abrazote. Erika Abrego, saludos, maestro. Una pregunta. Estoy actualizando una persona moral desde el 2020. ¿Qué pasa con las retenciones del 2020 de IVA? Que voy a enterar ahora en 2023. Pues te tengo una mala noticia. Primero las vas a tener que pagar. Ya hablamos con dinero. Aquí no va a haber ninguna opción de que puedas compensarlas. Y segundo, que tienes que pagar accesorios, actualizaciones y recargos. Entonces, te va a salir un poquito caro. Si son del 2020, pues estamos hablando de casi 3 años. El monto que vas a tener que pagar, si es un monto fuerte. Es un monto fuerte. Pero págalas, porque si no, la consecuencia, si te cacha la autoridad... Va a ser la consecuencia que ya comentaste. Sí. Ok, Estrella Solano. Buen día, maestro. Es un servicio en el extranjero. En la versión anterior solo se ponía el importe del servicio sin IVA. Ahora la versión 4.0, el mes pasado el sistema me dejaba hacerlo igual, solo no ponía el IVA, pero este mes no me deja hacerlo. Pregunté a mi proveedor y me dijo porque tenía que poner IVA tasa cero. ¿Me podrían aclarar si esto es así? Pues bueno, me imagino que el tema son servicios que se aprovechan en el extranjero, que son considerados como exportación y van a la tasa del 0%. Muy diferente cuando una persona residente del extranjero
nos presta un servicio, que eso es una importación de servicios, se genera un IVA trasladado, pero la misma ley nos permite acreditarnos un IVA, como que se llama, virtual, y de cierta manera el efecto se neutraliza. Pero si tienes que trasladar ese IVA y tienes que acreditártelo, si lo que estás haciendo es una importación de servicios, pero si esto es una exportación y el servicio se aprovecha en su totalidad en el extranjero, va al cero. Creo que ahí hay que demostrar que se está pagando al residente en el extranjero, que él cuenta con una cuenta bancaria en el... Que el dinero está viniendo de allá. Exacto. Y tengo que obtener elementos para demostrar que el servicio se aprovechó en su totalidad, 100% en el extranjero. Porque si se aprovecha aquí, es, recordemos, 16%. Así es. La ley del IVA es territorial. Sí, pero sí se le tiene que poner es tasa cero, y hay que marcar que es tasa cero. Correcto. Efectivamente. Estrella Solana, aclaro que tanto la empresa que expide como la que recibe tienen domicilio fiscal en México. Se pagó con transferencia, pero el servicio se hizo totalmente en el extranjero. No sé qué opines, pero si la transferencia me la hicieron desde México, es con IVA al 16. Sí, ya creo que estamos. Sí, se complica la operación, pero yo creo que también va al 16. Así es. Dice Josny González, el artículo 1A, fracción segunda, señala retención del IVA, pero no establece porcentaje de retención. El reglamento, el artículo 3, señala que es las dos terceras partes. La pregunta es, ¿puedo retener todo el IVA? Esa pregunta es muy interesante porque yo he escuchado criterios de cuando dice el legislador, el ejecutivo podrá a través del reglamento imponer unas tasas de retención menor. Pareciera que ese podrá y ese es un, se convierte en una obligación de retén solo lo que dice en el reglamento. Hay quien dice, oye, si de entrada el artículo 1A, si no existiera el 3, se tendría que retener todo el IVA, ¿no? Después, cuando vemos esto, lo que se trató de evitar fuera pues que se ocasionaran saldos a favor innecesarios. Entonces, y esto viene desde reglas de miscelánea, venían retenciones menores hasta que después lo pusieron en el reglamento de la ley del IVA. Entonces, yo me he encontrado muchas interpretaciones. Los que dicen, es una obligación retener lo que marca el reglamento. Y hay otros que dicen, bueno, es que el reglamento no puede ir más allá de lo que señala la ley y yo debería de retener. Yo, si quisiera retener todo el IVA, podría retener todo el IVA. Pero hay otro criterio que dice, no, hay que retener lo que el reglamento nos está dando porque justamente tiene una finalidad y una función. Obviamente que a la autoridad lo que le va a encantar... Retén todo. Retén todo y entéralo. Nunca te va a poner un pero porque lo que quiere es liquidez, ¿no? Así es. El tema es pues, aprovechar pero lo que señala el reglamento. Ese podrá no es un podrá para mí. Tú eres abogado, yo no, pero claro. Mi interpretación es que si la ley le dice la autoridad podrá, le da la facultad a la autoridad, como en muchas otras cosas, para que me señale cuánto tengo que retener. Y la autoridad me está diciendo dos terceras partes, 100%, 4%. Entonces, no es así de que lo que yo decida. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Sí, el artículo, el reglamento... Quiero recordarles a nuestros amigos que el reglamento, los reglamentos en la Constitución señala que los reglamentos deberán ser obedecidos. Dice, los reglamentos deberán ser obedecidos cuando sean firmados por el Ejecutivo y el secretario del ramo correspondiente. ¿Sí? Yo vacilo con mis alumnos y les digo, a ver, he visto reformas al Código Fiscal de la Federación que fueron publicadas, firmadas por el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y qué tiene que ver Relaciones Exteriores con el Código? Nada. Pero fue válido. Pero si el reglamento lo publica el Ejecutivo y me lo firma Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, pues el reglamento no tiene ninguna validez. Lo tiene que firmar el secretario de Hacienda, Rogelio. Ajá. Pero si lo firma Rosa Isela o lo firma Marcelo, esos reglamentos no sirven. Entonces, cuando la Constitución dice el reglamento debe ser obedecido, pues si te vas al final del reglamento y dice quién, en qué fecha se publicó, quién lo firmó por el Senado, por la Cámara de Diputados, qué presidente lo firmó, y qué secretario era el que lo firmó en ese momento. Y si tú ves el nombre y buscas en esa fecha quién era el secretario de Hacienda y coincide, tiene que ser obedecido. Correcto. ¿Sí? Así de complicado, ¿no? Sí, así de complicado. Y bueno, también es un tema de liquidez para
a veces, ¿no? De este tema de efectuar una retención, Pero si tienes problemas de liquidez y retienes el 100%, de todas maneras, en unos días lo tienes que entregar. Claro, es, o sea, no te metas temporalito, pero entonces no te metas en problemas. El artículo 100. Déjame hacer una pequeña historia, porque tú estás muy joven, no te tocó. Pero en el siglo pasado, la ley del impuesto sobre la renta en el título 4 tenía dos capítulos. El capítulo 2, prestación de servicios personales independientes, y el capítulo 6, actividades empresariales. A principios de este siglo, siendo presidente Chente, el secretario de Hacienda junta los dos capítulos en uno solo. Y se llama ahora, desde el año 2001, 2002 hasta la fecha, de los ingresos por las actividades empresariales y los servicios profesionales. El artículo 100, por ahí del tercer cuarto párrafo, dice: para estos efectos se entiende por actividad empresarial, fracción primera, actividad empresarial, la comercial, industrial, agrícola, ganadera, silvícola y pesquera. Hasta de memoria me lo sé. Y me dice en su fracción 2, se entiende por servicios profesionales la prestación de un servicio personal independiente. Entonces, no estamos hablando necesariamente nada más de la palabra honorarios. Claro. Es un término, y el término para la ley del IVA está claro, porque la misma ley del IVA te dice, para efectos de esta ley se entiende servicios personales independientes, los que no tienen la característica de actividad empresarial. Para renta es un término totalmente diferente, y hay quienes tratan de hacer una interpretación sistemática, de decir, si la ley del IVA da eso y estamos en un sistema de contribuciones, tratan de decir, bueno, entonces para la ley de renta, También, pero eso es una interpretación que digo, bueno, es muy totalmente diferente y no creo que sea válida, porque las mismas leyes te van diciendo para qué es cada término. En el caso particular de la ley del IVA, esa característica de personal trata de hacer esta distinción, es de estos servicios que se prestan de forma civil y que están a lo mejor regulados en el código civil, y que a lo mejor para la ley de renta podemos entender que el término de este término profesional no se refiere únicamente a que tengas el título de profesionista. Habrá ciertas profesiones que no requieren título, pero que caen dentro de este tema. Para el IVA, este servicio de personal independiente es que no tengan esta característica de actividad empresarial. Y entonces es cuando nos vamos al 75 del Código de Comercio y vemos cuáles son los actos, ¿no? La ley reputa como actos de comercio tales, ¿no? A mí un ejemplo que me da mucha claridad en este tema es, por ejemplo, un ingeniero en sistemas que da servicios de mantenimiento. La fracción, nosotros diríamos, es ingeniero, tiene una profesión. Ah, es un servicio profesional independiente, hay que retener las dos terceras partes. Oye, y la fracción primera del artículo 75 dice que los mantenimientos tienen esta característica, ¿no?, de ser un acto de comercio. Entonces, aquí vemos que entonces hay una distinción entre servicios que tienen una característica de empresarial de aquellos servicios que tienen una característica eminentemente civil. Y ahí podríamos hacer esta conclusión de decir, el ingeniero en sistemas, si lo que está haciendo es un servicio de mantenimiento de redes, si yo logro demostrar o tratar de cierta manera mi interpretación, editarla al tema de que es un acto de comercio, ese tema ya no lleva una retención. O un mecánico que te incluye la venta de ciertas piezas está realizando una actividad que tiene una característica de comercial, porque hay una enajenación, ¿no? Esos temas son temas unas líneas muy, muy delgadas, muy finitas. Sí, fíjate que tengo que demostrar si es mantenimiento o no. Porque yo puedo ser ingeniero en sistemas. Y hacer muchísimas cosas. Hacer muchas cosas, y lo único que hago es consultoría. Y mi factura es mensual por consultoría en el sistema. Hay retención. Oye, pero estoy dado de alta por actividad empresarial. Eso no importa. Ese es tu régimen en renta. Correcto. Ese es tu régimen para la ley de renta por esta historia que nos acaba de comentar. Pero la naturaleza de tus actos, lo que está diciendo el comprobante fiscal, que eso es parte medular, ¿no? Dices, oye, le estás poniendo servicios, servicios de consultoría y no les debas retención. Oye, pues desde el solo nombre es donde te estás metiendo un golazo, ¿no? Yo he comentado que, primero, contrato, servicios, contrato. Por favor, tengan contrato. No me voy a cansar de repetirlo. Dos, lee el contrato. Tres, lee el CFDI, todo el mundo se va. ¿Es FUE o PPD? ¿Es transferencia o cheque o es efectivo? Lo demás ya lo revisa el SAT, ya no reviso. No.
espérame, lee lo que dice el documento. Y cuatro, que lo que dice el CFDI corresponda con lo que dice el contrato. Y luego yo agregaría otra quinta. Y luego ten los entregables para demostrar que realmente realizó lo que decía en el contrato, lo que decía en el CFDI, lo que está registrando en tu contabilidad. Ten esos elementos probatorios para que digas, ah, pues sí, prestó un servicio de consultoría, aquí está su opinión, aquí está el correo, a lo mejor fue por Zoom. ¿No? Y agrégale dos más. Que sea estrictamente indispensable y que tenga razón de negocios. Sí, sí, sí. Que mucha gente confunde estos dos temas y algún día voy a hacer un programa de la diferencia entre estrictamente indispensable y razón de negocios. Correcto. Pero bueno, entonces estamos, tenemos que leer. Y es que, pues el proveedor no me puso la retención, no la hago. No, espérame, lee el concepto. ¿Qué dice el concepto del CFDI? ¿A qué se obligaron los dos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica del acto que están realizando? ¿A qué se obligan? Y si te ubicas ya en el supuesto de que no tiene la característica de comercial, no encuentras ninguna fracción del Código de Comercio con el cual digas que está realizando una actividad empresarial, eso sin dudas va a tener que llevar retención. Fíjate que mucha gente me pregunta, oye, un servicio de transporte aéreo de personas o de carga, ¿es servicio? Sí, es un servicio, es una obligación de hacer, pero eso no le quita, creo que el 75 lo incluye, ¿no? Transporte aéreo, marítimo y terrestre. Sí, e inclusive en el 1A vemos que el transporte de bienes, a pesar de que tiene una naturaleza mercantil, se retenme, ¿no? Ahí sí es y en el 1A la comisión mercantil que es también mercantil es 100% mercantil. Estos dos supuestos que la autoridad lo que trata de hacer es atrapar y digo, son supuestos que comentaba desde un inicio, ¿no? La autoridad ha visto que no ha recaudado mucho IVA en esas transacciones y dijo, obliguemos a alguien más que se dedique a eso, ¿no? Y ahorita que hablas del transporte, me acordé, hay un criterio normativo muy bueno que tiene que ver con la mensajería y paquetería. Dentro del transporte de bienes, oye, y alguien que me trae la mensajería está transportando un bien y me lo entrega. Eso se ubicará en el supuesto de que yo tenga que retener con el reglamento el 4%. Pues ahí sacó un criterio normativo de la autoridad donde dijo, ah, espérame, es que si bien es un servicio de transporte de bienes, es un servicio auxiliar y se fundamentan y hacen una interpretación sistemática, ¿no? Se van y dicen, ese es un servicio auxiliar del transporte federal. Como es auxiliar y no es el servicio de transporte, no hay retención. Entonces, ese criterio normativo pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Recordar que los criterios normativos los tienen que seguir de manera obligatoria las autoridades fiscales. Oye, ¿cómo es esto? Pues cuando ellos revisan una operación, ya saben que la interpretación que ellos tienen que seguir es la que dice el criterio. Eso nos ayuda a nosotros como contribuyentes, porque alguien puede llegar, oye, pues te faltó retener por servicios de paquetería y mensajería. Si no, espérame, autoridad. Tú tienes que seguir este criterio. Mira, y ahí dice esto. Entonces la autoridad va a decir, ah, fíjate que a mí me pasó, y déjame contar la anécdota de un contribuyente que le hicieron una revisión y le obligaron a, y el auditor determinó que le pagaban mensualmente una iguala por mantenimiento de las redes de equipo de cómputo a un ingeniero en sistemas, y era una iguala. Lo que le pasara a las computadoras, no me digas que le falta un disco duro, se lo pones. Obviamente, pues no era una iguala baratita, ¿no? Si me dices, tengo 15, 20 máquinas y en la iguala va a ir lo que pase, excepto cambiar la máquina completa, estaban. Y nunca se le retuvo. Y la autoridad llega y me dice, me debes todas estas retenciones de IVA. Y les dije, mira, estas diferencias que están aquí, te las acepto. Esto no. Se me puso el auditor fúrico. Le dije, te voy a pagar todo menos eso. Es que sí procede. Y le dije, a ver, aquí está el fundamento, se lo expliqué. A mí no me importa. Ah, no te importa. Perfecto. Le dije a mi cliente, si quieres pagarlo, págalo. Pero te puesto que lo gano. Y no soy abogado, ¿eh? Obviamente voy a recurrir a un abogado, pero sé que lo gano. Lo recurrimos, nos fuimos a juicio y la corte dijo, no, tienes el contrato dice que es mantenimiento, las características, están los entregables, todo, no procede la retención. Y entonces entra la palabrita que quiero que me digas, mantenimiento. ¿Qué demonios es mantenimiento? ¿Qué es mantener, no? ¿Qué es, o sea? Porque la limpieza para mí no es mantenimiento. O sea, me vas a limpiar, pero no estás haciendo que el edificio o mis instalaciones tengan un funcionamiento. De cierta manera buscar alargar su vida útil, ¿no?
mantener esa vida útil, que si yo no les tengo mantenimiento, pues se va a descomponer. Si a un carro no lo llevas al servicio, no vas manteniendo las piezas, te va a dejar de ser útil. Entonces, tú lo que buscas es mantener que esa vida útil de cualquier bien se prolongue, que te siga siendo útil, ¿no? Entonces, lo que estás manteniendo es eso. Nosotros nos damos mantenimiento, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que ir al psicólogo, hay que ir al nutriólogo, hay que ir al dermatólogo. No, mantenemos. Bueno, tú vas al psicólogo, yo voy al psiquiatra ya. Y creo que ya me dijo que no tengo remedio, ya me desahució. Y de hecho, también hay otro criterio normativo que precisamente reitera esto, ¿no? Que si el servicio tiene la naturaleza de actividad empresarial, no se tiene que retener. En la misma teoría tiene este criterio normativo que dice, a ver, aquellos servicios que tengan la naturaleza, esa característica de empresarial, No se retiene. No, hay... y se lo dije al auditorio y me dice, pues a mí no me importa, yo tengo que recaudar y lo voy a hacer. Y dije, esto sí lo vas a recaudar, eso te aseguro, no lo vas a recaudar. Y no lo recaudó. O sea, se estaba volando el propio auditor las trancas. Sí. Ya es un afán, pues, bueno, ya eminentemente recaudatorio, ¿no? Ya así es. Lejos de toda o cualquier... lógica. Lógica, ¿no? Interpretación que se le tenga que dar. Por eso digo, no es fácil este tema del 1A. Todo mundo cree que solamente es retén, como decía, ¿no? Las dos terceras partes, un 4% o la totalidad, ¿no? Tiene sus características porque pues, las operaciones pueden ser muchas y variadas y muchos supuestos. Una persona física puede dar mantenimientos, puede dar consultoría, puedo enajenar bienes, ¿no? Entonces, la enajenación de bienes, si es una actividad empresarial, no lleva retención. Pero estoy en el mismo régimen, ¿no? ¿Qué pasa si yo te rento a ti? Porque la fracción 1A, el inciso A de la fracción 2 del 1A, se oye medio complicado, dice uso goce temporal, prestación de servicios personales independientes y el uso goce. Si te rento un automóvil, ¿es actividad empresarial? Sí, bueno, en el tema del capítulo 3, del título 4, habla de bienes inmuebles. El otorgamiento de uso temporal de bienes inmuebles los mete como arrendamiento. El alquiler es una actividad empresarial y estaría regulado en la primera actividad. El 1A habla de ese otorgamiento del uso goce temporal de bienes, pero no hace una distinción. Pero aquí nosotros sí tendríamos que decir, hay una característica, pues a lo mejor distinta. Es que, a ver, el 1A efectivamente es el 75 de Código de Comercio. En su fracción primera dice el arrendamiento, el uso goce con fines de especulación. En el bien inmueble no hay especulación. Cuando yo arriendo un bien inmueble es un acto civil. Correcto. Regido por el Código Civil. El arrendamiento de bienes muebles sí tiene un fin de especulación y se vuelve una actividad empresarial. Si yo te rento una casa, pero te la rento amueblada... Los famosísimos Airbnb. Ya es un arrendamiento con fines de especulación y entonces es una actividad empresarial. Correcto. Ya, hay que entender y analizar todos estos conceptos e irlos desmenuzando y analizando y viendo los supuestos en particular. Ahora también me vino un efecto muy bueno que hay la federación y sus organismos descentralizados tienen esta obligación también de retención. Inclusive se les impone a ellos la obligación de retener cuando adquieran bienes, reciban este tipo de servicios. Justo también ahí es ese tema de decir, oye, y ellos, si el servicio tiene la característica de empresarial, ¿podríamos hacerles extensivo este tema de que no retengan? Hay una regla de miscelánea que estaba checando que dice, te exenta de no retener si la operación creo que es menor a $2,000. Ajá. Pero si hacemos como que ese tipo de interpretaciones, nos daríamos cuenta que pareciera que la federación y sus organismos descentralizados y buscando la finalidad del IVA, porque cuando crearon este artículo, lo que buscaron es que ellos también recaudaran este tema del IVA, porque es muy común que yo preste servicios o le enajene bienes a la federación, a sus organismos descentralizados, y para evitar que no se trasladara y llegara a la recaudación del IVA, crearon ese artículo en específico. Entonces, si hacemos una interpretación así, nos daríamos cuenta que a lo mejor la federación y los organismos descentralizados sí tendrían que estar reteniendo aún y cuando los servicios tengan la característica de empresarial. Pero claro que ellos van a tratar de invocar el criterio normativo del SAT y decir, oye, espérame, aquí dice que si tiene la característica de empresarial no tendría que retenerlo. Pero si, oye, tú a lo mejor estás en un supuesto muy particular y si hago una interpretación desde la exposición de motivos de por qué creé ese artículo en especial para ti,
creo que me tendrías que tener la retención. Encontré como que esos dos choques de criterios que están interesantes decidir, ¿no? Así es, así es. Tenemos preguntas. Alex Cas, buenos días. ¿Procede la retención del IVA en el arrendamiento de bienes muebles al ser una actividad empresarial? Lo que acabas de comentar. Acabamos de platicar. Acabamos exactamente de responderle a Alex. Rose Ramos, buenos días. En venta de libros, tasa cero. El cliente me emite una factura por concepto de distribución de mercancías. Este documento desglosa IVA. En el complemento de pago debo desglosar el IVA. La forma de pago es compensación. Híjole. Rose, acabas de abrir la puerta y lo tenía yo esperando. A la caja de Pandora. A la caja de Pandora, pero danos un minuto. Déjame responder otras preguntas porque es el tema que estaba yo guardando como postre del programa. Diego Olvera. Saludos, nuestro asiduo seguidor. Buen día, maestros. Duda. En el caso en que el CFDI de servicios que me envían para pago, siendo yo persona moral, no tiene las retenciones, yo solo pago el neto ¿por qué enterarse de las retenciones por ser solidario responsable? Planteo, si el proveedor no quiere cambiar el CFDI. Sí, es que eres responsable solitario, pero eres sustituto. El mismo artículo 1A te obliga, ya te crea esta figura del sustituto, es decir, sustituyes a la otra persona de la obligación del IVA. Entonces, si el otro no quiere, si tú no buscas la manera de materializar que esto se lleve a cabo, tú tienes forzosamente que enterarlo. Y lo que ya comentabas con el maestro, ¿no? Tienes estos elementos de, pues, tú defender tu deducibilidad del comprobante a pesar que la otra persona no lo realizó. Mi estimado Diego, en mi opinión, el artículo 27, fracción primer párrafo, es muy claro. Si la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA me obligan a retener y no retengo, para mí es no deducible. También hay que aclarar que las retenciones en el CFDI sustituyen a la constancia de retención. Es lo único que hacen. Correcto. Entonces, si usted, maestro, don Diego, me da un CFDI como persona física, a mí persona moral, o yo le doy a usted un recibo como persona física, a usted como persona moral, y me niego rotundamente a poner las retenciones porque no quiero que me las haga, si usted me paga con el neto, tan. Me quedan muy pocos minutos. Duda, ¿el gasto será deducible para ISR y el IVA será creditable? ¿El CFDI no tiene retenciones? Sí, va a ser deducible, pero tengo que hacer las retenciones. Lucas Díaz, una persona física recibió honorarios, facturó a una persona moral, pero no traía retenciones y se pagó así. ¿Cree que se invalida la factura? No. Ahora, el tema del reciclo puede tener problemas, ¿eh? Porque el reciclo está obligado a retenerse el 1.25 sí o sí en todos los casos. Problema para el reciclo. Y también la retención del IVA en sus casos. Lucas Díaz, ¿un asistente de obras de teatro se considera un servicio profesional? ¿Un asistente? De una obra de teatro. Hablemos del tramoyista. Que ahí podemos decir, si está dentro del tema de espectáculos públicos, forma parte de, pues podemos decir que es una actividad empresarial, pero si su naturaleza es otra. Es un servicio. Es un servicio, así dos es. Terceras partes de retención. Buenos días. Si rento sanitarios móviles, ¿me deben retener IVA? Si tú eres persona, Juana, si tú eres persona física y quien te lo paga la renta, ¿es una persona moral? No, es alquiler. Es alquiler de IVA, pero es actividad empresarial, no hay retención de IVA. Diego Olvera, en el supuesto que plantearon, tengo una duda, entendí. El servicio se proporciona 100% en el extranjero por una empresa mexicana a una empresa mexicana, pero tiene operaciones y persona de persona moral en el extranjero. El pago viene de México. Entendí que el IVA no es a tasa cero. El tema es demostrar, o sea, en la ley del IVA hay una exportación de servicios siempre y cuando se demuestre que el servicio se aprovecha en el extranjero. Y hay un criterio que me dice que si el pago viene desde México, pues no hay. Por eso les comentaba que en la misma ley del IVA te dice que si demuestras que la cuenta va a una cuenta de un residente del extranjero, ahí okay, me quedan 3 minutos. Última pregunta que llegó hasta este momento, si llegan más, perdón. Erika Abrego, una persona física renta una maquinaria a una persona moral. ¿La persona moral debe retener IVA? No, yo era empresario igual. Y si nos quieres platicar
del postre. Tienes un par de minutos para platicarnos de la jurisprudencia publicada exactamente el viernes pasado. Que entró en vigor este lunes. Que entró en vigor el lunes 15 de mayo. De la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una jurisprudencia por contradicción. O sea, hubo dos interpretaciones, dos contradicciones de dos tribunales. Uno, el de Coahuila contra el de Guanajuato. Ajá. Uno interpreta que el IVA pagado con compensación es acreditable y el otro dice no. El IVA o el uso de la compensación civil no te da el derecho de que tu IVA sea acreditable, no está pagado y entonces no procede. Uh-huh. Esa interpretación... O sea, lo que lleva a pensar es algo muy común que hacíamos es, yo te debo, tú me debes, compensamos. Yo genero un IVA trasladado y a su vez tengo un IVA acreditable y el efecto se netea. Porque esta contradicción vino por temas de devoluciones de saldos a favor, en donde supuestamente se generaban saldos a favor por el uso de la compensación. De entrada yo creo que eso está mal. Eso es algo que no es cierto, porque cuando nosotros compensamos... Se genera un IVA trasladado y en ese momento se genera un IVA acreditable y se neutraliza el efecto económico. Segundo, también lo que dicen es, la compensación no cabe porque no se pueden compensar deudas fiscales con el fisco. Las deudas fiscales no admiten la compensación. Ay, por un momento. Yo cuando traslado una cantidad equivalente al IVA, yo no estoy generando un impuesto, estoy trasladando una cantidad equivalente. Entonces, ahí no da cabida que yo no estoy compensando una deuda fiscal. Tú y yo estamos, me estás trasladando una cantidad equivalente, viene la autodeterminación y después ya viene el entero. En el entero del IVA es cuando no procede la compensación, no antes. Ahí yo creo que Hay una distorsión. Sí, y muy grave porque ahora hay que pagar en efectivo. Y yo nada más quiero dejarle a la autoridad y la Yata y Mercado Libre y Amazon. Álvaro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, con todo gusto, maestro. Yo créame que cada vez que vengo con usted me llevo un conocimiento. Le agradezco muchísimo la invitación a todos los internautas, a todos los que nos vieron. Esperemos haberles aportado algo. Y yo encantado de venir aquí. Siempre hacer mi examen profesional cada jueves con el maestro Rotter. Muchas gracias. Bien, los invitamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y los invitamos a que nos sigan en la siguiente semana en el programa de Consultorio Fiscal con el tema de retenciones de ISR por honorarios, arrendamiento y actividades empresariales, personas físicas. Se despide su amigo Salvador Rotero Manel. Hasta la próxima.